Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos del mundo entero. Les saluda su amigo, el Maestro Imperfecto. Me encuentro nuevamente con ustedes para continuar el trato que habíamos hecho acerca de los injertos. Voy a hacer la tercera fase de los injertos y en estos momentos quisiera presentarle a una de mis últimas adquisiciones. No sé el nombre botánico, disculpen la sinceridad, pero es un encanto esta plantita. Es un mírenlo de cerca, ya no sé su nombre botánico, pero el nombre común sí me lo han dado, me han dicho que se llama el calatito. Me recuerda mucho a los perros calatos que existen dentro de nuestros animales antiguos, incaicos. Bueno, hoy día vamos a injertar, especialmente un calatito injertaremos, y vamos a repetir nuevamente el trabajo que hicimos la vez pasada. Vamos a retirar acá este cactus y vamos a coger un cactus de acá. Ustedes observan que estos cactus comienzan a crecer. Crecen y esto se abunda bastante. Entonces cuando uno no lo saca, se lastiman entre ellos, se maltratan y ahí se mueren. Miren, yo he retirado de acá bastantes hijuelos que he sacado, ¿ya? Entonces ha quedado espacio para que vuelvan a brotar. Para que vuelvan a brotar, yo he retirado bastantes aquí. Entonces es necesario retirar. Por eso cuando ya están grandecitos estos, hay que sacarlos para poderlos... Ahí está, ¿eh? Sacamos este que está grandecito, lo cortamos, pero antes sacamos esto para preparar y después vamos a sacar también uno de estos de acá, que lo llaman, a mí me da risa el nombre común, ¿no? Esta plantita le dicen calatito. Bueno, en realidad son calatitos, pues están calatitos, entonces vamos a sacar un calatito. Ahí está, ya sacamos uno de la planta madre, o sea, esto es lo que vale $20, amigo, lo que le he dicho. Hay que comprar, hay que invertir cuando uno quiere aprender, cuando quiere ganar algo, ¿no? Ya, miren, acá hay uno y acá hay otro. Ahí está. Entonces vamos a hacerle la respectiva preparación. Entonces acá vamos a cortar rapidito nomás para que no nos gane el tiempo. Ya le dije cinco dedos acá, ya, cinco.